ambiente hay una presión que se llama presión atmosférica, pero por lo tanto nuestro cuerpo no lo puede sentir porque tenemos líquidos. En este experimento vemos que la llama consume el aire que había dentro de ese vaso, que por lo tanto hace que hay más presión afuera que adentro del vaso, que por lo tanto hace que el agua que entre dentro del vaso. Con un pedazo de cartón al que hicimos que girara, demostramos cómo la energía cinética actúa sobre unas gotas de pintura. Como podemos darnos cuenta, mientras más lejos esté del centro del cartón, más fuerte será el movimiento de la gota, y por lo tanto, mientras más cerca, menos movimiento. Nosotros tratamos de hacer una batería casera. Para eso utilizamos un plato de agua
a la cual saturamos de sal. Después introducimos pedazos de papel de baño y trozos de papel aluminio. Cuando estaban bien mojados, los sacamos y ordenamos en esta orden. Primero moneda de cobre, después papel de baño y por último papel aluminio. Así 10 veces les colocamos dos cables en los extremos y tratamos de crear una chispa. La sala estaba muy iluminada y por eso fue imposible ver bien la chispa. Pero todos sentimos una pequeña carga en las manos. Todo eso se debe a que el agua y el agua genera electrolitos con el combinarse el papel aluminio y el cobre. En varias capas son capaces de generar un pequeño voltaje. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. You see me, somebody new. I'm not the change of life.